Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un top 10 de novelas para leer en otoño. Bueno, para empezar es un top 10 aleatorio. En el canal podéis encontrar más vídeos, más tops de libros para leer en otoño. Es una época que me encanta, que siempre intento buscar novelas, lecturas estacionales para leer en esta época. Y bueno, pues eh, seguramente alguna de las novelas de las que os hablé aquí la habré repetido en algún top. Yo creo que no, porque son bastante recientes. Creo que una solo he repetido. Pero bueno. Básicamente que es un top aleatorio que yo he escogido hoy estos 10 pero mañana os podría escoger otros 10 porque ya sabéis que yo lo de los tops lo llevo mal, lo de elegir lo llevo mal y seguramente después de hacer este vídeo grabé un reel para Instagram en el que recomiende otras 10 novelas así que no preocuparos empezamos Mira, estoy de las obras de los bajos, de los vecinos que ponen la música a un volumen hasta el estoy. Es que esto lo oís fi fijo. Aquí estoy otra vez, me he tenido que ir a dar una vuelta. Y ahora me dispongo a terminar el vídeo antes de cenar. Y resulta que me estoy quedando sin batería. ¿Podré terminar el vídeo? No lo sé. Primera recomendación: El reloj de sol de Shirley Jackson. En realidad, podría recomendar cualquier obra de Shirley Jackson para leer en otoño. Es top. Pero es que el reloj de sol me da unas vibras. A no sé, a, a apocalipsis gótico. No sé cómo describirlo, pero. Es un 10. Y también porque es verdad que eh, siempre hemos vivido en el castillo. La maldición de Hill house son novelas que se suelen recomendar más. Entonces pues vengo a recordar que tenéis el reloj de sol. No está editado en España, pero sí lo podéis encontrar en digital. El árbol de las brujas de Rey Bradbury. Este libro es un libro muy cortito. Un, un cuentito en el que nos cuenta a través de unos niños que celebran el día de Halloween, pues toda la historia de ese día en diferentes culturas y es un libro perfecto para leer el día de Halloween. Carcoma de Laila Martínez. Este libro también te lo puedes beber en un día y además es que a mí personalmente me atrapó desde la primera frase y prácticamente no lo pude soltar hasta que lo devoré de principio a fin. Es una de mis mejores lecturas de este año y tiene unas vibras muy otoñales. Fantasmas, casas en un ambiente rural, todo muy oscuro, muy perturbador. Maravilloso. Los buenos de Hannah Kent. Otra visión histórica de la figura de la bruja en una ambientación muy fría, muy lluviosa, muy otoñal. Y también es de estas historias en las que mientras lo estás leyendo te sientes a gusto de estar en el sofá con la mantita y un café caliente, por ejemplo. Sabes, ¿no? Ese tipo de historias en las que mmm, la ambientación es un poco fría, no solo de, del ambiente en sí, sino de los personajes y lo que está ocurriendo en la historia, pero tú te sientes a gustito leyéndola. Soy un poco perturbadora, pero sé que muchas me entendéis. Nos devoró la niebla de Marina Tenatena. Bueno, es una de mis últimas lecturas, una de mis últimas lecturas favoritísimas. Eh, me he enamorado completamente de esta historia. Qué bien escribe Marina Tenatena. Es que es una cosa, es una cosa. A mí Brujas de Arena me encantó, pero es que eh, nos devoró la niebla. Es perfecta para leer en otoño y, y es maravillosa. Es que no, no os puedo decir nada más, de verdad, leedla. Gótico de Silvia Moreno García también en la ambientación. Yo creo que es que todas las obras que os estoy recomendando hoy tienen una ambientación muy oscura, muy lluviosa, aunque no os haga lluvia en la historia, pero también hay una casa muy perturbadora. Es esas vibras, esas vibras. <laughs> Bueno, otra que es la historia oscura por excelencia, Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Esta en realidad eh, es una novela muy recomendada en general porque es un clásico y se suele recomendar mucho. Yo creo que también en esta temática se suele recomendar, pero es que es una excusa para enseñaros la bonita edición de Alba que conseguí en el re por dos euros. ¿Vale? En perfecto estado. O sea, maravilla. También creo que es una historia muy para leer. Con el, entre el fuego de la chimenea y con la mantita. Entre extraños de Joe Walton. Hacía mucho que no recomendaba Entre extraños. Joe Walton la descubrí gracias a Magrat, recomendando esta obra que fue la primera, yo creo que ella descubrió. Es una maravilla. También hay mucha magia brujil aquí eh, en una ambientación muy otoñal, muy lluviosa, muy así, muy guay. Ahora la tira está mollando. No sé si la podéis encontrar en librerías todavía, porque cuando yo la compré estaba en plan súper rebajada en gigamés últimas unidades, pero de verdad, si la podéis conseguir, la recomiendo mucho, mucho. La protagonista, no igual, pero hay algo en común que me recuerda con Merricat de. Siempre me hemos vivido en el castillo, hay, hay un aura que me recuerda mucho. Otra vuelta de llave de Ruth Ware. Un thriller también con una casa. Bueno, una, otra vuelta de llave es como un retelling, un remake, no sé cómo se dice. Un remake de eh, otra vuelta de tuerca de Henry James y pues moderniza esa historia y me parece una idea muy guay como lo, como lo hace, como lo adapta a nuestros días y también es top otoñal. Y por último, realmente una novela... Que está escrita con la palabra otoño que nació para ser otoñal y es cuando la luna era nuestra de ana marie McLemore, vale y pues es que Magra tenía toda la razón cuando la describía como la novela más otoñal que había leído en su vida porque realmente es esta novela es otoño, o sea hay otoño en cada frase de esta novela. Así que si queréis leer una novela otoñal y a lo mejor las otras no os ha convencido mucho, de verdad esta nos va a decepcionar. Es otoño puro. Y hay mucha magia y mucho amor y muchas cosas bonitas. Y un personaje que se llama Ivy, Aunque ella no me cae muy bien, pero bueno. Ay, lo he conseguido. Hasta aquí mi top 10 de... Libros para leer en otoño. Dejadme en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros y también quiero que me recomendéis vuestros libros favoritos para leer en otoño, que ya sabéis que me gusta apuntar vuestras recomendaciones. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartirlo por vuestras redes sociales y si no me seguís, pues os animo a que deis a suscribir la campanita y me sigáis por Instagram también, que ahí. Voy contando más cosas. Un besito. Adiós.